El lanzamiento en 2 y 2. ¡Swing! Solo brisa. Por ahí está batazo de línea para ver la bola. Strike cantado el tercero, se lo tomó solito. Muy buenas noches, amables amantes de la Liga Dominicana de Béisbol. Directamente desde el Estadio Cibao, aquí la cadena de las Águilas Cibaeñas, para llevarles el duelo frente a los Toros del Este, semifinal B, que hoy entra al quinto partido. Un juego que puede ser pivote de esta serie que está pactada al mejor de 7. Esa serie 3-1 favoreciendo a los nordestanos. Ahí está David Kubiak, el abridor para el equipo de las Águilas, que va a su segunda apertura en esta serie semifinal. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Bien, amigos, así que aquí todo listo para jugar pelota en el Estadio Cibao. Junto a Danilo Basilio y Santana Martínez, les saluda Juan Santillier mientras vemos aquí la alineación para el equipo visitante, Toros del Este. Tienen bateando primero a Abraham Almonte, seguido de Miguel Andújar, Jamaico Navarro, Yasiel Puig. Prácticamente la misma alineación de anoche ha preparado el dirigente Rivera. Jamer Candelario, seguido de Jeremy Mercedes, Peter O'Brien, Jordani Valdespín y Jorge Mateo. Alineación que combina mucha velocidad, también bateo de poder y buen corrido también. Mucha velocidad, sobre todo en jugadores que usted no espere que sean eso lo que den precisamente. Es David Kubiak, 6 pies 7 pulgadas de estatura, un veterano ya en la Liga Dominicana de Béisbol. Este año fue escogido como lanzador del torneo. De los aspectos que debe manejar el abridor, cuarto malo, va para primera al monte. Celebremos nuestra pasión por el béisbol, disfrútalo con Brugal. Se fue para segunda el corredor, el disparo se barre de cabeza, pierde la pelota y llegó safe. Tomó buen brinco al monte, agresivos los corredores de los Toros tempranito. Está en posición anotadora, sin out. Ahora primero eres tú, estamos cambiando uno a uno. En el Ministerio de Obras Públicas estamos cerca de ti. Te escuchamos y resolvemos construyendo las obras que realmente necesita tu comunidad. Estamos cambiando. Aunque tiró prácticamente hincado Peña, su disparo fue bueno, pero había tomado buen brinco, abanica un slider. Y se eso, pareja el conteo 1 y 1 para Miguel Andújar. Eso se en segundo está Abraham Almonte. En esta serie los Toros han anotado 13 carreras, las Águilas 9. Sí, el equipo romanense ganó los dos primeros, luego las Águilas han ganado dos consecutivos. Viene para la goma Cubia, batazo por el short de frente. Sosa detiene al corredor, come a la carta 6-3. Hay dos outs y parece que Sosa estaba un poquito confundido. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. 0 y 2 contra Paolo Espino. Conecta, batazo corto, va el short y captura el torpedero Mateo. Termina la entrada. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Se van las Águilas en el primer inning, contabilidad de preprimaria 1, 2 y 3 con un ponche. Resumen Brugal, la perfección del ron. Para bateador derecho de poder, Peter O'Brien. Batazo largo por el left field, la bola atrás, atrás, atrás. ¡Qué golpe! ¡Qué clase de palo, señores! Repite la historia, Peter O'Brien contra Cubia. Se van arriba los Toros, 1-0. Te escuchamos y resolvemos. En tu comunidad construimos las pequeñas y medianas obras que tú solicitas y que hacen los grandes cambios. Porque ahora primero eres tú. Ahora estamos cerca de la gente, estamos cambiando.
Ministerio de Obras Públicas. Conteo de dos bolas y un strike. Aquí entonces buscando más de la zona. Bola rápida por el centro. No iba a quedarse esperando el otro, O'Brien. Así que prácticamente similar al segundo cuadrangular que conectó aquí. Ya se fue a la última fila. Tremendo palo. Al bate viene Jordani Valdespín, el segunda base, el P4, carrera en tres juegos. Línea de hit al center, al right field, se tira de cabeza. Tumba la pelota, por suerte para Liberato y las Águilas, esa bola no se fue hacia atrás. Hit Hay tsunami, para el monte. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, y así mismo, ¿verdad? Liberato, una línea tendida, difícil, ¿verdad? Y aquí, pues, lo mejor que hizo fue poder cortarla, aunque sea con el guante, y después le dio en la cara, porque Almonte corre muchísimo. Este batazo, si pasaba, iba a ser un triple seguro. Shiori segunda, juegan para dos. Conecta línea para el left field, la bola pica, viene anotando cómodamente Almonte, la número dos de los toros. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, Navarro respondiendo temprano en el juego aquí, los toros. Viene para la goma, Cuas conecta línea para el left field, la bola pica delante de Melky, viene para la goma, el tiro, el corredor, llegó safe y avanzan los corredores a tercera y segunda. 3-0 ahora, ganan los toros. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Edenorte, la energía que nos mueve. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Pisos, baños, griferías, cocinas. En Bonao, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Maui, Puerto Plata. Serimás. Bueno, así que abrió este picheo a la parte externa y no trata de alarlo. Candelario, un bateador fino, se va con ella hacia la banda contraria y produce la tercera carrera de los toros. Fermín entra y se lleva a Cuas. Conceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. De 3-2. En este inning tienen de 3-2 con hombres en posición anotadora. Lanzamiento, batazo por segunda. Ya está Jonathan Villar. Come a la carta, 4-3, terminó la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Altiz. Hechos de vida. Y aquí estamos en el Estadio Cibao con el resumen del partido. De lo que ha acontecido hasta el momento en este duelo, el juego 5 entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este. El cuadrangular de Peter O'Brien, el tercero de esta serie para abrir el marcador en el segundo episodio. Un batazo descomunal. El primero de los siete indiscutibles que tiene hasta el momento el conjunto de los Toros del Este. Y en la tercera entrada, el batazo de Abraham Almonte, fuerte hacia el jardín derecho, el esfuerzo de Liberato que no pudo. Luego vino el batazo de Miguel Andújar, sencillo, y el tercero consecutivo para el conjunto de los Toros, esta línea de Navarro. Ahí está otra más, con el batazo hacia el jardín izquierdo de Jamer Candelario, remolcador en ese momento. El dominio de Paulo Espino, impresionante hasta el momento. Los 18 bateadores que ha enfrentado los ha retirado en estas 6 entradas en blanco que tiene hasta el momento frente al conjunto de las Águilas Cibaeñas. 3 carreras, 7 hits para los Toros, 0 carreras, 0 hits, con un error para el conjunto de las Águilas con cuadrangular, y ahí está la actuación de Paulo Espino. Seguimos, pasamos con nuestros compañeros en cabina. Y Melky Cabrera. Continúa Paulo Espino en el box y se acabó el juego perfecto. Ahí y el está la braza de hit al primer lanzamiento. Jonathan Villar consigue el primer hit y el primer hombre que se envasa por las Águilas. Se acabó el embrujo de Paulo Espino aquí. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ahí está Villar en primera, sin out. Al bate viene Juan Lagares, el guardabosque central. Y aquí lo que vamos a ver es que falló su blanco, Paulo Espino. Mercedes quería ese lanzamiento en la esquina de afuera, se le corrió hacia el centro de la zona al lanzador. Y Villar consigue su primer hit de esta temporada 2020-2021. De hecho, jugando en Santiago por primera vez desde la serie final de 2018. Ah, primer lanzamiento, Lagares se eleva, la está buscando el jardinero central y capturó al Barán Almonte. A la zurda Melky, tiene un jonrón con 3 empujadas. La abraza entre primera y segunda de Gita, ya viene cortando el right fielder, se detiene en segunda Villar. Amenazan las Águilas con una... Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio.
Bueno, responde Melky con su primer hit del partido. Tenía una rachita de 8 turnos consecutivos fallando, pero responde aquí con el batazo bien colocado entre primera y segunda, aprovechando el hueco creado ahí porque Navarro estaba cuidando a Villar. Así que las Águilas tienen dos hombres en circulación y traen el empate al home plate aquí en el séptimo. Mañana el partido número 6 va a La Romana. Entonces están en la rotación Carlos Martínez y Raúl Valdés. En caso de ser necesario un juego decisivo, regresarían aquí el sábado. Se fue Villar para tercera. Un abrazo entre tercera y short de hit. Va a anotar cómodo Villar. Y las Águilas ya están en la pizarra. El juego ahora 3-1. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador. Y con lubricante Total Quartz al motor de tu vehículo también. Con su tecnología antiedad, protege tu motor del desgaste hasta un 74% más. Lubricantes Total Quartz para que tengas un motor más joven por más tiempo, Kevin Cabral. Pero responde Ravelo, como decíamos, en estas circunstancias él trabaja su turno, siempre lo hizo aquí. Y en 3 y 2 conecta el hit entre tercera y short. Villar había salido con un brinco enorme desde la intermedia porque Mella no lo estaba cuidando. Y anotó sin dificultad. Así que 3-1 el partido ahora. El empate está en circulación para las Águilas con menos de 2 outs. El picheo de Mella, aquí viene. Fly para el jardín central. Va atrás rápidamente el center. Sigue atrás la bola buscando la valla. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Batazo altísimo, no se vio con esa gran profundidad. Y por la elevación de ese batazo, no hay duda que aquí la brisa fue factor. Robert García ha estado haciendo contacto con más consistencia a lo largo de esta serie. Y cuando eso ocurre, los resultados llegan por el poder que él tiene. Y acaba de conectar un dramático cuadrangular aquí en el Estadio Cibao que vira la pizarra. Las Águilas delante ahora 4-3. Mira la repetición, un batazo altísimo y el lenguaje corporal allá de los jardineros, sobre todo de Almonte, parecía que tenía chance. Así es que 4-3 gana las Águilas, batea ahora Francisco Peña, información de presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden, que usted sabe de pelota. Kevin Cabral, usted trajo algo. Batazo a la izquierda del tercera base. La bola va de hit al left. Ahí está Peña en primera con su primer hit del partido. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Jamaico Navarro, batea 1.88, ha empujado un par de carreras. Fly entre left center, la bola está en lo profundo, atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de Navarro, se empató el partido a 4 carreras. Cuando se trata de baterías inversores, todos prefieren Trojan por su durabilidad y calidad garantizada. Trojan, líder en baterías para inversores. Un batazo enorme de Jamaico Navarro ahora y los toros inmediatamente ripostan con una en el octavo. La brasa de hit entre left center. Podría intentar seguir para segunda y siguió el disparo. Llegó safe. Hay doble para Yasiel Puig. Abanica, se fue el corredor. El disparo es alto, sigue para el jardín central. Va para tercera Villar, va el tiro, es abierto y llega. Hasta la tercera Villar hay pase robada y error. Error, no comete error, ponte para el juego. Strike Churado Lagares, corre en tercera Villar. Juego empatado a 4 carreras, parte baja del octavo. Aquí viene el lanzamiento del zurdo Anthony Gould. Batazo de hit al centerfield, aquí viene anotando la ventaja para las Águilas. Respondió a la hora buena Juan Lagares.
Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Siempre la clave es hacer contacto, sobre todo en una situación de cuadro adentro, y Lagares envía la pelota por el centro del terreno aquí para poner a las Águilas delante 5-4. Y Jonathan Villar en su segundo partido inmediatamente haciendo diferencia. Esta carrera lleva su marca de fábrica. Pegó el sencillo después de un out, el robo, provocó el tiro desviado de Yermín Mercedes y desde tercera entra con este sencillo. Otra vez al box el derecho Payano. Comprando, conecta batazo de fly profundo por el right field. Va al right field, atrás, la bola, atrás, 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 atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Cuadrangular de tres carreras. Otra vez lo hizo Camargo. El partido ahora 7-4. Las Águilas volando alto y pico, Danilo Basilio. En Futuro RS discutamos la pelota con COVID o sin COVID, pero no nos confiemos. Usa mascarilla. A cuidarnos todos, Kevin Cabral. Bueno, recuerdos de la serie final de 2018. Camargo, que no había podido conectar un cuadrangular todavía con las Águilas, responde aquí con uno grande, grande, de tres carreras en el octavo inning para poner este partido 8-4. Aquí está Tukiti, lanzamiento que se quedó elevado de parte de Pedro Payán. 8-4 el marcador, dos rallies grandes de las Águilas, 4 en el séptimo, 4 aquí en el octavo, y a batear Robert García, el hombre que protagonizó ese jonronazo con dos a bordo en el séptimo para poner al frente a las Águilas. Bateador de Presidente, Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden, adentro. Robert García ahora ha empujado 5 carreras, batea 429 en esta serie. Conecta elevado por el left field, va atrás rápidamente el left fielder, la sigue buscando, la bola atrás, 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 atrás. Choca en la parte alta de la pared y va llegando de pie hasta segunda. Robert García con su segundo extra base del partido. Es un doble, bueno. Payano no ha podido sacar un out, base por bolas a Ravelo, cuadrangular de Camargo y ahora este doble que casi sale del parque de Robert García. Que le envíe un saludo a Simón Alfonso Pemberton, que se está mejorando después del COVID. Bueno, batazo largo por el right field, la bola atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de línea de Jordani Valdespín. 9-5 el partido. Tu Triple Play Altis, únicos con 200 megas, Netflix incluido y Altis Play gratis. Contrátalo hoy. ¿Sabías tú, Kevin, que el capitán de los Toros, que está inactivo por lesión, Cristian Adames? 0-2 para Puig. Pichó de Castillo. Batazo por tercera, cerca la raya. Pisa, out a primera. Doble matanza. El happy hour por la vía 53. Recojan que ganaron las Águilas. Victoria 9-6 de las Águilas Cibaeñas frente a los Toros. Se colocan a ley de una más para pasar a la final del torneo del béisbol dominicano 2020-2021. Victoria para las Águilas. 9-6 viniendo de atrás frente a los Toros. Sin desperdicio. Un partidazo de pelota y ahí ustedes están viendo el segundo episodio. Ahí comenzó el jardinero Peter O'Brien con este descomunal batazo que le conectó a David Cubia, que por segunda salida consecutiva pues no pudo ir más allá. En una tercera entrada el equipo de los Toros siguió bateando con libertades. Ahí estuvo Jamaico Navarro con este batazo, luego el sencillo de Jamer Candelario, que trajo una más para el conjunto de los Toros en ese momento, y parecía que Paulo Espino, con ese trabajo que había estado haciendo, impecable, perfecto, estuvo transitando sin inconvenientes el derecho. Ahí ustedes están viendo el ponche frente a Jonathan Villar. Vino la séptima entrada, el sencillo, y ahí terminaba el perfecto para Paulo Espino y el trabajo para él. Luego vino el sencillo de Melky Cabrera y las cosas entonces comenzaron a salirle a las Águilas Cibaeñas. Ravelo con una más y el batazo descomunal que en ese momento daba ventaja de uno a las Águilas. Robert García entre left center field, ahí ustedes lo vieron, y esto fue de locura lo que se vivió ahí en ese momento. Ahí, bueno,
Bueno, ahí en el octavo episodio, entonces, Jamaico Navarro conectó cuadrangular solitario para empatar el partido, señor. Y ahí todo el mundo se paralizó. Así que ese fue el octavo del conjunto de los Toros del Este con ese cuadrangular de Jamaico Navarro. Y venía entonces rolando una tanda importante, el octavo episodio del conjunto de las Águilas Cibaeñas, pero Paolo Espino estuvo dominando al equipo y perfecto. En ese momento ahí está el octavo, Villar conectó su segundo hit del partido, se robó la segunda y pasó a tercera en tiro del catcher. Lagares conectó hit, su primero del partido, y Villar anotó entonces la quinta carrera de las Águilas Cibaeñas. Ahí está el cuadrangular enorme de Johan Camargo. Ahí está el de Johan Camargo, conectó cuadrangular enorme. Entonces las Águilas siguieron su vuelo. Así es, definitivamente que el batazo, la presencia de Villar, lo que habíamos estado comentando, ahí estamos viendo el noveno que fue recibido con el cuadrangular de Jordani Valdespín frente a los envíos de Richard Rodríguez, que ya estaba calentando y obviamente era necesario utilizarlo. Son de las cosas que se dan en el béisbol. Y para finalizar, esa doble matanza pisando en tercera Camargo y el disparo fuerte hacia la inicial. De las cosas que trae Jonathan Villar, se conectó el sencillo, luego entonces se va a robo, eso ocasiona un error en tiro del receptor Yermín Mercedes y posteriormente entonces anotando fácil desde tercera. Ahí están viendo la pizarra, 9 carreras para las Águilas con 10 indiscutibles, un error. Ese fue de Melky en un batazo que no pudo atrapar, y los Toros con 6 carreras y un error, el error en tiro de Yermín Mercedes que permitió que avanzara hasta tercera Jonathan Villar. Como dicen los muchachos, equipo grande de las Águilas Cibaeñas, y lo hicieron una vez más en esta ocasión aquí en el Parque Cibao, luego de estar en la serie 0 y 2.